Bueno, dice, la dosis de un medicamento es 100 miligramos el primer día. Eso sería uno, ¿no? Se tiene que tomar 100 miligramos el primer día. Eso es a uno. Y 5 miligramos menos durante cada uno de los siguientes. O sea que la diferencia es menos 5. Siguiente día, no hace falta ponerlo, pero lo voy a poner, tendría que tomar 95 miligramos, 90 miligramos, 85, etc. ¿Vale? Dice, si el tratamiento dura 12 días, ¿cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Si dura 12 días, tendría que llegar hasta el 11, ¿no? El primer día es el 1 y hasta el 11 son 12. ¿O no? ¿Sí o no? Tú me dices. Me dio para liarte. A ver tú cómo respiras. A ver. ¿Tú crees que son 12 o hay que llegar a 12? Para que sean 12. ¿Seguro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11. 12 días. Tiene que tomarlo. ¿Vale? Entonces lo que me están pidiendo es que calcule la suma de los 12 primeros. Entonces, ¿qué hago? La fórmula, ¿cómo era? Era A1 más AN por N partido 2. ¿Vale? En este caso N es 12. He puesto 12, pero vamos. Entonces voy a calcular A12. A mí siempre me gusta calcular AN. Siempre. Que es A1 más N menos 1 por la diferencia. Entonces aquí AN sería A1, que es 100, más N menos 1 por menos 5. La podría desarrollar, pero tampoco me va a salvar. Entonces A12 sería 100 más 11 por menos 5. ¿Vale? Que es 45. ¿Ok? N menos 1. 12 menos 1. Calculando a 12. A 12 es 45. Pues ya está, sustituyo. La suma de los 12 primeros sería 45, digo 45 a 1, que es 100, más 45 por 12 partido 2. O 870. ¿Vale?